Molt bon dia a tothom. En primer lloc, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Crec que és un dia important i bona prova d'allò és que està amb nosaltres l'honorable senyor conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Jané. Saludaré a les autoritats i et donaré la paraula immediatament a ell perquè, com tots vostès saben, avui és dimarts i els dimarts invariablement hi ha Consell de Govern al Palau de la Generalitat. Ha tingut la deferència el honorable conseller d'estar aquí amb nosaltres, però a les 10 té a l'estar allà. Per tant, com que sortirà tot i seguit contrarrellotge, alterarem una mica el protocol, l'ordre, i jo donaré la paraula no sense abans dir que agraeixo la presència aquí al senyor Daniel Faura, president de l'Il·lustre Col·legi de Censors Jurats, al senyor Joan Iglesias, secretari general d'assessoria també del president personal, al senyor Albert Valle, director general de la Policia de Catalunya, al estrelíssim senyor també José María Romero Tejada, fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia, i a totes les autoritats que es disculpin si a Francesc Ibina, a molts amics que hi ha aquí també i gent important. En qualsevol cas, com que anem contra rellotge, insisteixo, cedeixo la paraula a l'honorable conseller perquè inaugure les jornades del curs d'estiu d'aquest any a la Universitat Internacional Méndez Pla i a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Senyor conseller, quan vulgui. Gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc, volia agrair al senyor Daniel D'Alfonso, com a director de l'Oficina Antifrau, el fet que hagi convocat aquest conseller recent nomenat, perquè em van nomenar el passat 22 de juny, a poder avui compartir amb tots vostès l'inauguració d'aquestes jornades. Dir-los també que protocolàriament els demano excusa perquè efectivament a les 10 tenim reunió de govern a Catalunya i per tant per això intervinc ara al començament i m'obligarà també, i els demano excuses, a tenir que marxar de seguida després de que hagi acabat la meva intervenció. Ha citat ja la resta d'autoritats el propi director de l'oficina. Jo sí que de totes formes volia saludar especialment el senyor José María Romero de Tejada, el fiscal superior de Catalunya, el director de la Policia de Catalunya, el senyor Albert Batlle, i totes les autoritats que aquí ens acompanyen, també el senyor Joan Iglesias, també el senyor Faura com als auditors, a totes les autoritats els voldria saludar i també a tots vostès per la seva presència aquí en aquest curs d'estiu. Agrair a l'Oficina Antifrau la seva organització i també al Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo i al Centre Ernest Lluch, que sé que també han col·laborat activament amb l'organització d'aquesta jornada. El tema que avui centra aquesta reflexió va amb dos grans vessants. La vessant control dels partits polítics, control del seu finançament, i l'altre gran vessant és també el que hauria de ser un control del finançament d'activitats terroristes. I globalment el que seria el mínim comú denominador del que hem d'aprofundir és com augmentem entre tots l'exigència cabdal de regeneració democràtica, d'utilització dels mitjans públics des de paràmetres sempre d'acord amb l'ètica i el bon govern, com som capaços d'establir controls per tal que els poders públics actuïn en tot moment des d'una vessant d'escrupolós compliment de les exigències de transparència, de rendició de comptes, de, en tot moment, els poders públics tinguin l'auditoria de, no dels organismes oficials, que també, sinó la pròpia auditoria dels ciutadans que, a través doncs, també de les pàgines de transparència, puguin controlar i saber exactament com es gestiona des dels poders públics, com s'exerceix des d'un punt de vista públic l'autoritat que se'ns ve donada a partir d'unes eleccions democràtiques. I a partir d'unes eleccions democràtiques, aquí hi ha un paper cabdal. Bàsicament, qui concorre a les eleccions, que són la font final de la provisió dels càrrecs públics, qui concorre a les eleccions són partits polítics. Els partits polítics són una eina essencial a l'estat democràtic
i els hem de reivindicar com una eina essencial de l'Estat democràtic, i així ho vol la Constitució en el seu article 6è. En el títol preliminar de la Constitució, on es fixen els fonaments de l'Estat democràtic i social de dret, es vol de manera expressa garantir l'existència d'uns partits polítics, l'existència d'uns partits polítics amb uns estatuts que garanteixin la seva democràcia interna i l'existència d'uns partits polítics com a instrument cabdal per l'exercici de la democràcia. Per tant, tenim que els partits hi són, que són necessaris, però de la mateixa manera que els partits hi són i són necessaris, és més necessari que mai reforçar els controls sobre els partits polítics. Controls en dues vessants. En primer lloc, la vessant del control dels seus estatuts que garanteixin un règim intern a cada partit democràtic i obert, participatiu. Que els militants d'un partit realment siguin els que finalment tenen la veu en les grans decisions d'aquell partit polític. Que quan un partit polític aprova les seves llistes electorals, aquelles llistes electorals en les que persones a les que aquell partit fa confiança per anar a les institucions, aquelles llistes reflecteixin sempre, en tot moment, un procés intern dins d'aquell partit de democràcia en el sentit de poder participar, de que qualsevol militant pugui ser candidat i de que realment els obrim a aquesta participació. Per tant, una primera vessant de que funcionin internament democràticament. Malament tindrem un estat democràtic si no garantim el funcionament democràtic intern de cada partit. Però hi ha una segona gran vessant, que és la que ocupa també bona part d'aquestes jornades. Els partits fan una tasca important en la democràcia, però els partits requereixen un finançament. Estaríem mirant cap a un altre cantó o fent un exercici d'hipocresia si algú ara aquí digués és que el finançament dels partits, els poders públics, ens n'hem de desentendre. En cap cas. Ens n'hem d'entendre i molt. I hem d'entrar-hi i molt. S'ha de regular i molt el finançament dels partits. I s'ha de controlar i molt. Per què? Perquè un mal finançament dels partits és el símptoma d'una mala democràcia. Perquè un mal finançament dels partits és un símptoma de futures corrupcions. I per tant hem de vetllar i molt per veure com es financen els partits. Molt ho hem de vetllar. Perquè un partit requereix un finançament. Saben que a l'Estat espanyol hi ha la darrera reforma de la Llei Orgànica de Finançament dels Partits. És una llei del 87 que potser hem reformat 5 o 6 vegades. La darrera reforma ha entrat en vigor aquest any 2015. I aquesta Llei Orgànica de Finançament dels Partits, al final, el que ha fet, amb un gran consens, és buscar una fórmula mixta. I la fórmula mixta és, hi ha d'haver un finançament públic dels partits i hi cap també un finançament privat. A vegades ens escandalitzem quan surten les xifres del Ministeri de l'Interior o dels Parlaments o de les Corts Generals en els que s'especifiquen els diners que rep cada formació política per al seu finançament ordinari. Saben que hi ha uns paràmetres, depenent dels resultats electorals, del nombre d'escons que es té en el Congrés, es fa una fórmula matemàtica i s'assigna a cada formació el que li pertoca en finançament públic que aprovem en els pressupostos generals de l'Estat. Finançament que hem anat reduint, reduint i reduint. I està bé anar-lo reduint, però no pot reduir-se fins a l'extrem de que aquest finançament no sigui molt important. Ho ha de ser. Perquè si no, la resta és finançament privat. I si volem realment, com hem fet, limitar el finançament privat, si volem realment, com hem fet, ara ja no es poden fer donacions des de persones jurídiques als partits. Això és una novetat de la nova Llei Orgànica. Persones jurídiques no poden donar diners als partits. No les que contractin en l'administració, no, cap persona jurídica pot fer donacions als partits. I les persones físiques tenen uns límits que crec que estan establerts fins a 50.000 euros. Fins a 50.000 euros. I crec que quan sobrepassen ja 25.000 se n'ha de donar compte expressa al Tribunal de Comptes. I qualsevol finançament d'un particular a un partit ha de constar qui és, ha de constar en un compte exprés, ha d'estar fiscalitzat pel Tribunal de Comptes o per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ha d'haver-hi un control, saber qui ho ha donat, en quines quantitats i en quins límits. I crec que això és una bona fórmula. Hem limitat bona part del finançament privat i aquí hi afegiríem un altre aspecte, que Catalunya amb això és cabdal. I els lobbies. Perquè fins a quin punt els grups d'interès, de manera indirecta,
intentant aproximar-se a la presa de decisions, poden arribar a ajudar a un partit polític. Per tant, registre dels lobbies, registre dels grups d'interès. Catalunya és pionera i el govern de la Generalitat ha fet ja els passos necessaris per crear aquest registre de grups d'interessos, que ho té el Parlament Europeu, que ho tenen les democràcies més avançades. Transparència vol dir també poder conèixer qui es vol dirigir davant d'un poder públic per traslladar-li una proposta. I això és lícit. Els auditors, si s'està fent la llei d'auditoria, legítimament, els col·legis d'auditors tenen un interès en aquell procediment legislatiu. I jo ho puc dir com a diputat, que n'he estat. A mi m'han vingut a veure moltes vegades en el tràmit legislatiu grups com els auditors que poden veure's afectats per una futura normativa. I és lògic que quan un es veu afectat per una futura normativa, d'alguna manera ens exigeixi als legisladors que els escoltem, que tinguem en compte les seves propostes. I per tant jo prefereixo saber qui es dirigeix a un parlamentari o a un governant per fer-li arribar les seves propostes. Que se sàpiga. Que se sàpiga. Simplement transparència per evitar també el que podrien ser desviacions de poder o que podrien ser al final tractes de favor dels quals hem d'estar molt amatents i hem de combatre'ls amb totes les forces jurídiques, també ens hi acompanya la Fiscalia, que té un gran paper en tot això, i a més hem de ser absolutament escrupolosos. Per tant, finançament, aquest finançament mixte és necessari, s'ha reduït moltíssim el privat, no podríem reduir ja gaire més el públic, perquè si no com es finançaran? Són una eina essencial de la democràcia. Els necessitem, partits polítics, que actuïn oberts a la ciutadania, amb plena transparència, podent auditar els seus comptes, podent accedir als seus comptes des de les pàgines web. Per tant, aquesta democràcia oberta que exigim comença també pel funcionament dels propis partits polítics, codi ètic pels seus dirigents. I per tant, aquí hi ha molt de camí. Jo a l'Oficina Antifrau els felicito per haver avui organitzat aquest curs d'estiu sobre un tema que és de tanta actualitat i que preocupa tant a la ciutadania. Si ara poséssim el termòmetre, si ara se'ns acudís dir anem a veure què pensen dels partits polítics, doncs les persones que estan aquí a Ciutat Vella ara, doncs la imatge és molt dolenta. Totes les enquestes ens ho diuen, els partits tenen molt mala imatge i això s'ha de poder corregir. Perquè si són una peça essencial del sistema democràtic, que ho són, hem de garantir que segur que en el passat hi ha actuacions que avalen que ara tinguin aquesta mala imatge, però nosaltres hem de mirar sempre que legislativament i en l'àmbit del control siguem molt i molt escrupolosos. L'altre vessant de la jornada, el finançament del terrorisme, va molt lligat a la lluita contra el blanqueig de capitals. Jo recordo ara també com a legislador, recordo que al final de la legislatura passada, aquesta legislatura que va començar l'any 2011, el novembre del 2011, i que sembla que acabarà el novembre del 2015, la desena legislatura de l'Estat, però la novena, que va acabar l'any 2011, jo recordo que l'any 2010 vam fer una llei orgànica de prevenció del blanqueig de capitals i de lluita contra el finançament del terrorisme. I és una llei exemplar. És una llei exemplar, que va néixer d'un gran consens, que hi havia unes directives europees que ens hi obligaven. Però a partir d'aquella llei i dels reglaments que l'han desenvolupat, tots estem més vigilats. I que bé estar vigilats. A mi la gent que li fa angúnia estar vigilada no m'agrada. A mi m'agraden les persones i els càrrecs públics que no els importa ser vigilats perquè és una manera de control, de transparència i de bon govern. I per tant, sabem que els comptes estan especialment vigilats. Sabem que fins i tot les entitats bancàries, a qualsevol càrrec públic, doncs, té uns sistemes d'alerta per evitar qualsevol desviació de poder. I ha de ser així. I ha de ser així. Sabem també que a través de la transparència tots els càrrecs públics amb responsabilitats també han d'auditar la seva situació patrimonial. Això és bo per a la democràcia. És bo, perquè així es permet també que aquesta major transparència ajudi sempre a prevenir actuacions que podrien comportar en algun moment una desviació de poder. Per tant, un gran encert aquella llei, i aquella llei va molt
les operacions de blanqueig de capitals, malauradament, van lligades en masses ocasions, i el director de la policia segur que ens en podria donar exemples concrets, perquè ho hem detectat i ho detecten tots els serveis d'intel·ligència. Blanqueig de capitals i finançament al final d'actuacions terroristes, d'aquest nou terrorisme internacional que ens preocupa tant, aquí hi ha molt camí a recórrer. Perseguir aquest blanqueig és perseguir també el que és futures actuacions terroristes que necessiten un finançament i que via blanqueig de capitals l'acaben obtenint. Per tant, tema doble, tema encertat. Per tant, felicito els organitzadors. Com a conseller me n'he d'anar al govern, em toca anar al govern, però sí que els hi dic que com a conseller d'Interior, que aquí nosaltres ens sembla que igual com el Ministeri de l'Interior sí que és el que distribueix les subvencions entre partits, crec que la Conselleria d'Interior no té aquestes funcions, però amb tot allò que podem ser d'utilitat des del govern i des de la Conselleria d'Interior en teniu a la vostra disposició. I perdoneu que acabi amb una reflexió del dia d'avui. Sí que tinc com a conseller d'Interior una de les funcions del meu departament és la prevenció d'incendis. I em veig amb l'obligació de dir-los que avui, des d'un punt de vista meteorològic, és dels dies més complicats que hem tingut en anys. Portem 12 dies d'onada de calor, és la cinquena primavera, o sigui, les cinquenes primaveres anteriors havien sigut més plujoses que aquesta. Tenim una humitat baixíssima, unes temperatures rècord. Hi ha municipis a Catalunya que ahir van tenir com a temperatura la més alta registrada des de que es registren temperatures de manera científica. I per tant, tot ens fa preveure que estem davant d'uns dies complicats davant d'aquest risc d'incendis. I com que sé que hi ha mitjans de comunicació avui també aquí, aquest conseller no desaprofitarà ni una sola ocasió per demanar a la ciutadania que extremi la vigilància, que extremi les actituds negligents, que busquem aquesta prevenció. Recordar, i està el fiscal superior, a qui ja he demanat també hora per veure'ns, per un tema molt, molt clar, està el Codi Penal, aquella persona que negligentment provoca un gran incendi, li pot tenir unes conseqüències penals de presó molt elevades i de responsabilitat civil, perquè els incendis tenen un cost i hi ha persones que es poden, sense saber-ho, malmetre el seu patrimoni passat i futur per haver provocat un foc. Per tant, és bo també recordar-ho, demanar a tothom que extremi la vigilància aquests dies. Res més, molta sort amb aquestes jornades, que siguin profitoses. Ja demano d'antuvi que em feu arribar a les conclusions, perquè a mi tots aquests temes m'interessen, i tot el que sigui doncs aprofundir clarament amb aquesta prevenció, amb aquest control, amb aquest rendiment de comptes amb els afers públics, sigui partits polítics, sigui qualsevol dubte de que allò pot comportar un blanqueig de capitals, és bo per la ciutadania, és bo per la democràcia i és bo per l'estat de dret en general. Res més i moltes gràcies. Bé, doncs, per la meva banda, com a director del centre, només donar-vos la benvinguda a tots, especialment a tots els que veniu com a alumnes, perquè sou els que doneu sentit a l'acte. Donar benvinguda també al director de l'oficina antifrau, a l'Albert Batlle, el fiscal general, el delegat del govern, a totes les autoritats, al director del curs, en Fernando Jiménez, bienvenido. I res més, només donar-vos la benvinguda, dir-vos que espero que tingueu una bona estada aquí en el nostre centre, que és el vostre, que si necessiteu qualsevol cosa tindreu aquí fora tot el personal del centre per ajudar-vos amb el que us sigui necessari, i com que suposo que el que veniu a escoltar és en els que venen a impartir el curs i no a mi, dono la paraula a Fernando Jiménez, el director del curs. Bueno, muchísimas gracias,
Siento pasarme al castellano, pero como saben vivo en Murcia ya desde hace 12 años, no he tenido tampoco ocasión nunca, ¿no?, de lanzarme mucho con el catalán. Lo puedo entender, pero poco más, ¿no? Les pido disculpas por pasarme al castellano. Bueno, yo quería empezar sobre todo agradeciendo, ¿no?, la celebración de este curso de verano, un curso que toca dos aspectos muy distintos, dos temas muy diferentes que son realmente difíciles de encajar en un mismo curso, pero al mismo tiempo los dos tocan dos temas que son centrales para la calidad democrática, ¿no?, para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Mañana, como saben, nos dedicaremos a la financiación del terrorismo, pero hoy vamos a dedicar todo el día a la financiación de los partidos. Bueno, esto ha sido posible gracias al esfuerzo de la Oficina Antifraude de Cataluña y del consorcio de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Barcelona, junto con el Centro Ernest Lluch. Bueno, mi agradecimiento a todos los que han colaborado en la organización de este curso. Realmente organizar uno de estos cursos es hacer un encaje de bolillos realmente complicado y, bueno, ha habido mucha gente que se ha esforzado mucho y que está, desde luego, yo creo que deseando que termine el curso cuanto antes y poder relajarse un poco, ¿no?, después del estrés que supone encajar a tantos ponentes, tantos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, que mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que estemos hoy aquí y, desde luego, mi agradecimiento a todos ustedes que han tenido la diferencia, ¿no?, de pasar una mañana de verano y unos día y medio, ¿no?, de un excelente verano, que un poco cálido además, con nosotros, ¿no?, analizando un poco estos temas. Como les decía, hoy hablaremos de financiación de partidos. Financiación de partidos, yo creo que no hace falta justificar, se refería el conseller de Interior al tema, ¿no?, a la centralidad que tiene el buen funcionamiento de la financiación de los partidos para el buen funcionamiento de la democracia, y cómo cuando hay problemas con los sistemas de financiación de partidos, cuando hay algún tipo de tentación o de incentivo en los partidos para recurrir a alguna fuente de financiación irregular o ilegal, esto acaba generando un problema a la larga realmente complicado para el funcionamiento democrático y, sobre todo, tiene un efecto muy nocivo en cuanto al clima de opinión de los ciudadanos y la confianza que los ciudadanos pueden depositar en los partidos políticos, en los políticos en general y, en general, en la política democrática. Tiene un efecto muy negativo sobre la legitimidad, en último término, del régimen democrático. Y, en realidad, en nuestro país, pues durante mucho tiempo no hemos acabado de tomarnos demasiado en serio la centralidad de este problema. Yo creo que eso, por fortuna, está cambiando en los últimos años. Cada vez hay una mayor conciencia de lo que supone tener un sistema de financiación de partidos que no garantice una máxima transparencia y que no garantice también una competición electoral genuina y transparente y ecuánime entre las distintas fuerzas que contienden en las elecciones. Creo que en ese sentido hemos avanzado. Todavía nos falta, pues, bueno, seguir tomando decisiones, ¿no?, para ir bueno, aquilatando un sistema de financiación cada vez que funcione de mejor manera. Y esto es realmente complicado de hacer. No hay ningún país que tenga la piedra filosofal, ¿no?, que haya dado con el sistema, en fin, 100% adecuado para evitar todos los problemas que se relacionan con la financiación de partidos. Es muy difícil hacerlo porque son muchos elementos los que entran en ello, ¿no? Y hay que tener además especial cuidado a la hora de hacer reformas sobre el sistema de financiación de partidos, porque muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Y hay una flor que tenemos que cuidar mucho entre todos cuando hacemos este tipo de reformas, que es la de incentivar la participación política de los ciudadanos. Hay veces que introducimos controles tan estrictos que lo único que conseguimos en muchos países es acabar desincentivando la participación política de los ciudadanos. Bueno, hay que encontrar el equilibrio adecuado y eso es complicado. A lo largo de la jornada de hoy veremos muchos aspectos, muchos elementos a tener en cuenta en esto. Y hemos querido que este curso no solo esté centrado en el caso español, vamos a dedicarle atención al caso español, pero lo queremos ver desde una perspectiva comparada
y además prestando atención al papel que algunos organismos internacionales están teniendo en los últimos años en este terreno, en el terreno de promover reformas que mejoren los sistemas de financiación de partidos en todas las democracias. Vamos a contar, vamos a tener la suerte de contar con algunos ponentes que representan algunos de estos organismos, como GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, o como el Instituto Internacional IDEA, es el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, que están realmente en estos últimos años llevando adelante unas políticas de incentivación de los gobiernos nacionales para que introduzcan mejoras que están dando un resultado interesante. Vamos a ir comentando este tipo de aspectos, ¿no? Lo que nos jugamos es mucho, ¿no? Nos jugamos el crédito que tienen los ciudadanos en el sistema democrático y nos jugamos también el propio buen funcionamiento de las administraciones públicas. Muchas veces la mala financiación de los partidos, los cauces irregulares de financiación de los partidos suponen un incentivo para desactivar los controles internos en el control del dinero público, ¿no? De los organismos públicos, de las administraciones públicas. Y por tanto, poder cerrar el problema de la financiación ilegal de los partidos es un paso decisivo en el buen funcionamiento de las administraciones públicas, en unas administraciones públicas que tengan un trato exquisito, ¿no? con los ingresos públicos o con el gasto público, ¿no? Y esto supone además que la manera en la que tenemos que enfocar todo este tipo de reformas es no contra los partidos. Se refería el consejero de Interior al papel central que tienen los partidos en las democracias, y eso es así, digo, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Sin partidos no hay democracia, sin dinero para los partidos no podemos celebrar elecciones. Es decir, son dos temas que tenemos que asumir. Por tanto, todo este tipo de reformas las tenemos que hacer con los partidos y no contra los partidos. Es importante incentivar, ¿no? el que los grandes actores del sistema democrático asuman, ¿no? este tipo de reformas, pero siendo muy sensibles a las propias necesidades de funcionamiento de los partidos. Y al mismo tiempo hay que pedirle a los partidos también que tengan una responsabilidad mayor, ¿no? de la que han tenido hasta el momento, a la hora de asumir la centralidad del problema y de tratar de corregir algunos de los defectos realmente más que evidentes que tiene el sistema. Bueno, a eso vamos a dedicar la jornada de hoy, mañana financiación del terrorismo, y espero que las reflexiones que escuchen aquí, que mantendremos también con el público en los momentos de debate, todo este tipo de reflexiones, todo este tipo de debates sean realmente fructíferas, sean útiles y nos ayuden a pensar de otra manera, pensar de manera más creativa acerca de este problema, ¿no? Y que podamos, contribuir a la mejora del funcionamiento de nuestros sistemas democráticos. Muchas gracias. No. Fernando, estamos en Cataluña, tierra de libertades, y por lo tanto, y también de cultura, por lo tanto, yo voy a seguir tu criterio, aunque solo sea por deferencia hacia ti, que ya es un motivo más que suficiente, y por lo tanto me expresaré en castellano. No hay que disculparse ni por expresarse en castellano ni por expresarse en catalán, al menos aquí no. Por lo tanto, siéntete libre de expresar tus ideas en el idioma que quieras. Aquí en Cataluña, insisto, el idioma no es lo que realmente tiene que importar, y creo que no importa, sino la promoción de las ideas. Quiero saludar también y dar la bienvenida a la ilustre señora comisaria para la transparencia, doña Núria Bassols, que acaba de hacer entrada ahora en este momento, y antes no la cité porque no la había visto delante de cuando estaban todas las autoridades aquí. Yo creo que estoy en condiciones de afirmar, y lo hago, que la hermandad surgida hace ya 4 o 5 años con el consorcio de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo es una hermandad que se ha demostrado sólida, fuerte, recíproca
y les aseguro que me siento orgulloso de la misma y, por lo tanto, será, así se lo aseguro, será también duradera para los años venideros. Muchas gracias, Agustín, también por la colaboración, por haber puesto todo de tu parte, por no haber puesto, lo único que no ha puesto son peros, todo lo demás lo ha puesto siempre. Y muchas gracias también a Fernando, como director del curso, por haber aceptado inmediatamente y haber colaborado de una manera tan entregada con él mismo. El programa que hemos elaborado yo creo que es absolutamente atractivo. Si me permiten la expresión, creo que es un programa que promete. Promete por la calidad de los ponentes. Promete porque espero que invita a la reflexión en voz alta de todos los asistentes. Y el título que le hemos dado, que puede ser extraño para muchos, mezclar terrorismo, mezclar partidos políticos, mezclar campañas electorales, responde a la idea que tenemos en la Oficina Antifraude de Cataluña de afrontar los problemas que más acucian a la sociedad. Y de afrontarlos de forma valiente. Hace años empezamos con la materia de la transparencia, ¿recuerdas? Cuando apenas sí se hablaba de ella aquí, en nuestro país. Seguimos también con el tema de la corrupción, ese ya, en fin, ahora se habla mucho, es más, creo que casi no se habla ni de otra cosa. El año pasado hicimos el tema de los lobbies, al que se ha referido el honorable conseller también hace unos instantes, y hoy nos referimos, en este curso concreto, nos referimos a la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales, ahí es nada, y a la financiación también del terrorismo, fundamentalmente del terrorismo yihadista. Y se pensarán o se preguntarán que por qué lo hacemos así. Pues mire, las encuestas demuestran o señalan que los tres problemas que más preocupan a nuestra sociedad actualmente son el paro, la corrupción y el terrorismo. Bien, el paro no tiene cabida entre las competencias o las funciones que tiene atribuidas la Oficina Antifraude, por lo tanto lo aparcamos. Eso no quiere decir que busquemos a lo mejor alguna manera de poder hablar del paro, aunque sea desde alguna perspectiva que tenga que ver con nosotros. Pero hoy por hoy no tiene nada que ver con la materia de la Oficina Antifraude, pero sí, en cambio, tiene que ver los partidos políticos, las campañas electorales y la materia de la financiación. Como el nexo de unión entre el terrorismo como tercer problema y los partidos políticos, la corrupción, etcétera, como segundo problema, era el de la financiación. De ahí que, por lo tanto, decidiéramos abordar sin miedo, sin temor y abiertamente ambas materias. La democracia, una de las características que tiene es la celebración de las elecciones, y los partidos requieren de una base sólida económica, como también lo ha señalado el conseller, para financiar sus campañas y para financiar sus funciones ordinarias. Así que es obvio pensar que el texto, el marco legal en el que se mueven, debe abarcar todos los problemas. No me voy a extender, voy a pasar por alto porque sé que vamos muy justo de tiempo. Tenía bastantes reflexiones que, en todo caso, si les parece bien, lo dejaré para la jornada de clausura. Sí quiero, lo único que voy a intentar es lanzarles preguntas para que, si a ustedes les parece bien, sean reflexionadas. Preguntas como si el marco legal que tenemos garantiza realmente que todos los partidos y todos los candidatos sean tratados de manera igualitaria. No lo sabemos. Si los límites que existen para la financiación de las campañas son límites razonables, o al menos si son claros, si son susceptibles de aplicación restrictiva, de una aplicación objetiva, esos límites para la financiación, o si resulta exigible la presentación de informes, que hoy por hoy parece que no, sobre los ingresos y los gastos de la campaña, o si podemos exigir con nuestra legislación en la mano tener acceso público a los ciudadanos, porque obviamente la Fiscalía sí, si lo demanda, el juzgado también, la oficina también, pero los ciudadanos tienen realmente transparencia en lo que se refiere a los informes financieros de las campañas electorales, o si no sería acaso conveniente permitir las donaciones anónimas, que hoy por hoy están prohibidas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, o las donaciones de las personas jurídicas, que también están prohibidas en la Ley de los Partidos Políticos. ¿No sería conveniente permitirlas, eso sí, acompañadas de una fiscalización seria, correcta, eficaz y de una transparencia absoluta? Es decir, ¿es posible hacer las cosas mejor? Y si es así, espero que en este curso se aporten ideas y pensemos cómo hacerlo. Todo ello sin dejar de lado que saben que hoy hace 6 días que entró en vigor el Código Penal, la reforma última, enésima del Código Penal. Se recoge por primera vez en nuestra democracia moderna la tipificación del delito de financiación y de los partidos políticos en 2 artículos, 304 bis y 304 ter. Pero permítanme que les diga una cosa.
hecha la ley y hecha la trampa. No se recoge, ni se prevé, ni se tipifica en ningún momento. Y, por lo tanto, sería típico la financiación del partido político a través de las fundaciones privadas a ellos vinculados. Todos sabemos que esa es la manera de recibir el capital, los partidos políticos, a través de sus fundaciones. En fin, eso es lo que se escapa. Obviamente se tipifica pues la entrega de dinero al partido político directamente, pero creo que en los modernos tiempos que corren, la comisión tan vasta del delito a nadie se le ocurre que pueda ser llegada a cometer. Y durante mañana, el día de mañana, nos adentraremos en un mundo que es oscuro, que es difícil, difícil de asimilar, duro de digerir, el mundo del terror. También es un problema que a todos nos acucia y también tiene que ver, como decía el honorable conseller, con la financiación y tiene que ver con el blanqueo de capitales. Y sobre todo tiene que ver con la prevención, que es lo que a mí más me importa. Porque la oficina antifraude, si por algo se caracteriza delante de los burós de las oficinas de otros países, es que es la única que entre sus funciones está también la de prevenir la corrupción, la de aportar ideas para luchar contra la corrupción, no solo el sancionarla, no solo buscarla una vez cometida. Permítame que le recuerde las palabras de Rousseau en su Contrato Social, cuando decía: los súbditos ensalzan la tranquilidad pública y los ciudadanos la libertad individual. Los súbditos prefieren la seguridad de las posesiones, los ciudadanos la seguridad de las personas. Los súbditos aseguran que el mejor gobierno es el más severo. Los ciudadanos defienden que un gobierno deberá ser más leve. Es decir, unos quieren que los delitos sean castigados, otros quieren que los delitos sean prevenidos, se prevengan. Bien, en la prevención es donde yo espero que mañana se ponga el acento en la lucha contra el terrorismo. En la prevención desde una perspectiva, la perspectiva de la cooperación. La expresión cooperación históricamente ha estado ligado al principio de oportunidad política, a la existencia o no de una verdadera voluntad política para luchar contra aquello que se está previniendo. Situaciones como el 11 de septiembre, el 11 de marzo han dado un giro a la cuestión. Y en el ámbito de los derechos humanos, las personas tenemos un patrimonio universal. Gozamos de ese patrimonio universal que debería de ser garantizado para las generaciones futuras, el patrimonio de nuestra propia libertad. La lucha contra el terrorismo, que es un fenómeno ya universal que atraviesa fronteras, es más necesaria que nunca y requiere de la voluntad real de colaboración por parte de todos: políticos, fuerzas y cuerpos de seguridad y ciudadanos. Solo de esa manera podemos avanzar poco a poco en el freno y solo así podremos disfrutar de una prevención en materia de seguridad ciudadana, mediante la cooperación. Me saltaré también lo que tenía previsto, porque, insisto, vamos mal de tiempo, y les lanzaré cuatro preguntas también, si lo tienen a bien, que mañana sean debatidas. Preguntas como: ¿cuáles hayan de ser los objetivos de los controles para prevenir el terrorismo? ¿Cómo se debe de conectar la financiación y el blanqueo de capitales en la lucha contra el terror? ¿Existe un número suficiente de efectivos para procesar toda la información financiera? ¿Es posible, importante, involucrar al sector privado en la lucha contra el terror y, en tal caso, cómo involucrarlo? Y, sobre todo, si podemos esperar los ciudadanos más y mejor cooperación por parte de todos. Voy a terminar con un dato que sí me parece relevante. Cuando los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre tuvieron lugar, a lo largo de la investigación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados Unidos, se encontraron 37 cuentas corrientes, 32 cuentas de ahorro vinculadas a tarjetas de crédito y de débito, 53 transferencias realizadas por cable, 12 transferencias internacionales más y un movimiento de dinero que tuvo lugar en 19 países. Eso nos da una idea aproximada de lo que supone la financiación del terrorismo. Así pues, les agradezco su presencia y ahora, eso sí, que el director académico Fernando Jiménez tome las riendas del curso. Muchas gracias. Gracias.